¿Qué tal, colega? Bienvenido a este fascinante mundo del podcast DIRCOM y de las relaciones públicas. Ya mismo te cuento que a mi lado tengo a una colega, amiga, de incluso nos unen muchos lazos argentinos, aunque te parezca mentira, pero si sos asiduo participante del podcast DIRCOM, ya sabés que estoy con Maritza Mosquera, que casi toda su familia es argentina y están, por supuesto, allí en Panamá. Hemos transitado... De hecho, todavía esto se está grabando en noviembre del 2021. Todavía estamos culminando, espero que se lo estemos culminando, una pandemia horrible, desastrosa, que ha traído muchísimas muertes y dolor y tristeza en el mundo, que se transitó durante el 2020, todavía 2021, y entre ellos han surgido millones de temas, cosas, etc. Desde nuestro punto de vista, la comunicación organizacional, uno de ellos, de los varios que venimos hablando, y con Maritza hemos hablado también, uno de ellos tiene que ver con los valores. Valores personales, valores empresariales, valores agregados a la marca, valores de la marca, los valores. Y por eso quiero hablar con Maritza, Maritza Mosquera, panameña, docente, consultora, doctora en Ciencias de la Información, si no me equivoco. Yo soy doctor en Comunicación con el uso de las tecnologías. Maritza está en Panamá, yo en Buenos Aires, y déjame darle la bienvenida. Maritza, ¿cómo estás? Hoy excelente, y una vez más voy a estar en estas entrevistas que son tan amenas, tan interesantes y en donde nos nutrimos de muchas cosas. Gracias por la invitación, Juan José. Decía valores. Valores que a veces uno dice los valores se perdieron, ¿sabes, Maritza? Yo decía al principio de esta introducción, valores personales, valores de una organización, valores de la marca, esta pandemia que nos ha hecho tocar o repensar cosas. Quisiera hablar con vos de los valores para nuestros colegas de las distintas organizaciones públicas, privadas, cómo manejarlos, si existen, si hay valores emergentes. ¿Cómo te gustaría empezar? Sí, me gustaría más que nada hacer una pequeña contextualización, claro, porque en realidad esta crisis es una ocasión que no fue buscada y nos ha servido para descubrir determinados valores que han quedado ocultos o han quedado como disfrazados en esta sociedad de la posverdad, y que es un tiempo oportuno para repensar el modelo de vida y estilo global y para hacer que esos valores emerjan, pero que sean genuinamente humanos, porque tú lo estabas diciendo, valores personales, valores corporativos, valores de la marca, pero en esencia el valor está vinculado con el ser humano, ¿no? Y realmente esta crisis nos ha obligado a replantearnos el rumbo, y en ese sentido, llámese empresas, asociaciones, individuos, países o corporaciones, sin excepción, todas y todos hemos sido afectados en este entorno de incertidumbre, ambigüedad, complejidad y de volatilidad y de cambios constantes. Así es que quería nada más hacer esta pequeña contextualización para entonces pasar a la pregunta que me has hecho, ¿verdad? De por qué valores emergentes, porque son valores que surgen en momentos históricos determinados y que a veces están en armonía o en pugna con los valores vigentes. Nosotros estamos en una crisis en donde surgieron unos valores precisamente porque los que estaban establecidos no estaban funcionando en el momento en que la pandemia estaba en toda flor de piel. Y son valores que emergen en estos contextos y a veces pugnan con la sociedad. Y puedo dar algunos ejemplos. En la época de la época del cristianismo, en donde había solamente un tipo de religión en determinadas sociedades, y cuando surge el valor de la libertad de culto. Hubo una pugna allí, pero se tuvo que aceptar. El mismo tema de la igualdad. En muchas sociedades la igualdad no era reconocida, y en el plano de la mujer, ahora estamos hablando de igualdad de género y que está hasta incluido en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, fíjate que la sociedad misma va definiendo su identidad, y las empresas también. Nosotros vivimos en algunas empresas que se definen como innovadoras, otras resilientes, otras como progresistas, otras tecnológicas, y todas esas empresas en este contexto se han convertido en empresas que han sido golpeadas por esta crisis. Y los valores que se derivan de esas empresas se van convirtiendo en absolutos e imprescindibles y crean lo que es la cultura de la organización. Yo siempre conversaba con una colega que ella trabajaba en una publicitaria en donde el estilo de esa publicitaria era que hubiese libertad. Y entonces ellos tenían una dinámica diferente. Entonces, de esa manera, la imagen que construye una organización, una persona o un país, utiliza esos valores que son construidos por ellos y que explican fundamentalmente la posición que esa organización o que esa persona adopta en la comunidad. Y Juanjo, mira, es que interesante porque tú iniciaste esta entrevista, esta conversación, hablando de que los valores se han perdido. Y no, realmente los valores no se han perdido, los valores están trastocados. Y esto precisamente está muy vinculado a la identidad de la organización, del ser humano, porque cuando una organización, una asociación, una persona tiene valores, de ella esos valores se convierten en algo absoluto e imprescindible para comprender esa cultura. Yo siempre conversaba con una amiga que ella me decía que ella trabajaba en una publicitaria diferente porque el valor básico de esa organización era la libertad. Ellos eran libres para crear y había una especie de informalidad. Y eso que se construye y realmente son los ejes que sirven fundamentalmente para poder explicar la naturaleza y la posición que adopta esa organización o esa persona frente a la sociedad. Y estamos en una aldea global, como decía McLuhan. Entonces, por eso es que hablamos de valores emergentes. Maritza, vos sabés que cuando hablabas y contextualizabas el tema de los valores, y yo al principio decía, hay muchos a veces comentan o enuncian, afirman esto que estabas contestando, que valores, ideales se habrían perdido o casi no existen. Bueno, vos comentás esto. También me pregunto, ¿qué pasa con estas organizaciones, como decía antes, públicas, privadas, pequeñas, medianas, grandes, o con el mismo profesional, ¿no?, de la comunicación, con esto que ha vivido de cuarentena, pandemia, situaciones límites que nunca nos hubiéramos imaginado tal vez, esos valores que siempre enunció, que comentó que tenía, que afirmaba que era su propia cultura organizacional, su identidad. Uh-huh. Y durante la crisis de la pandemia del COVID-19, no trabajó o no se lo vio o no se desarrolló o no se desenvolvió de acuerdo a esos valores. Por un lado, no deben haber cumplido. Y por otro lado, debe haber otras empresas, te hago dos preguntas en una, que revieron que sus valores fueron modificados. Oh, sí. Sí, digo, sí. ¿Me explico? ¿Qué pasa con aquellas que decían, somos esto, y cuando hubo que salir a la cancha futbolísticamente hablando, esos valores no pasó nada? Y otras, al contrario. ¿Qué opinión te merece? Sí, o sea, realmente en nuestras investigaciones, y me encanta que hables de la cancha, porque como buen argentino, el fútbol es pasión del pueblo, pero realmente esas empresas, ellas quedaron totalmente con una imagen deteriorada y algunas de ellas no pudieron levantar el vuelo y tuvieron que reinventarse, tuvieron que desarrollar algunas estrategias porque perdieron mucha credibilidad, porque como te decía, si esos valores son los que identifican y hacen la personalidad y la cultura de una organización. y la gente se dio cuenta, empresas que decían que eran innovadoras, que eran humanas, y comenzaron a despedir a los empleados sin decirle ningún tipo, ni darle ningún tipo de bono ni nada. Esas empresas quedaron muy abajo. Algunas de ellas tuvieron que cerrar, otras se reinventaron para poder colocarse en el sitial que se merece. Pero hubo algunas empresas que cuando una organización global que hace encuestas sobre eso, en el 2019 desarrolló una encuesta para conocer empresas resilientes, y cuando se le preguntó a las empresas resilientes por qué ellas habían sido resilientes, ellas determinaron tres conceptos bien importantes y tres características que las hicieron resilientes. Una era la afectividad, la otra la voluntad, y la otra era la parte esa del contexto que estaban viviendo. Porque el valor tiene que ver con ese vínculo afectivo que tiene una persona, una organización con su entorno. Entonces, esa afectividad, si estaba bien marcada, ayudó a aquellas empresas para que pudiesen salir muy bien recuperadas de la crisis. Pero aquella que esa afectividad era una pantalla que solamente estaba en sus páginas web o en su declaración de principio, esas quedaron mal vistas y realmente les produjo mucho problema incluso contactarse con sus grupos de interés. Y por otro lado, la parte de voluntad, porque para poder desarrollar lo que es la integridad, lo que es ese valor, de los valores que he identificado, que uno de ellos es la resiliencia, tenía que darse precisamente algunas estrategias voluntarias de la propia organización, porque nadie se las iba a imponer, y la crisis lo que hizo fue acelerar, y aquellas empresas que estaban consolidadas afectivamente, con una voluntad de poder realmente atender la parte humana de sus grupos de interés, y que se vieron en algunas etapas de su vida afectadas por el contexto que las llevó a tener que reinventarse y cambiar, ellas pudieron salir. Maritza, entonces, dame ya para terminar, un concepto, un cierre de concepto de valor emergente, y dame primero eso y después te voy a pedir dos o tres sugerencias para los profesionales de la comunicación de cómo fortalecer, que de hecho podría ser otra entrevista esta, pero dos o tres sugerencias de cómo poner atención o fortalecer esos valores en la organización en la cual estén trabajando. Pero primero, haceme un cierre del valor emergente. Sí, o sea, valor emergente son todas aquellas vínculos afectivos que tiene un individuo y una organización en un contexto determinado, y más en conceptos críticos, porque son valores que chocan con los valores establecidos, y el valor va cambiando también de acuerdo a la época, y lo que era valioso en un momento o lo que es valioso para una persona no lo es para otra, pero en contextos de crisis son valores que surgen precisamente para reemplazar aquellos valores que no funcionaron y que fueron los que hasta cierta medida generaron esas crisis. Y te quiero señalar unos 7 de esos valores emergentes. El valor de la relación, que es la leitmotiv de las relaciones públicas, que es ese mecanismo para la inclusión y gestión de expectativas, inquietudes, intereses y las necesidades de la empresa y sus grupos de interés. Otro valor que es muy importante y que surgió, el valor de la resiliencia, que te dije que es esa capacidad para adaptarse al cambio y responder positivamente, y que en esa encuesta global de crisis PWC salió que el 35% de las empresas, solo el 35% de las empresas a nivel global tenían un plan de resiliencia. Según la encuesta esa, en el 2021 fueron las que triunfaron porque se prepararon, porque son colaborativas, confiables y responsables, no teóricamente, sino adaptables. Y como tú, la integridad es otro valor que salió en el 2020, la diversidad es otro valor emergente, tan emergente que es uno de los ODS más destacados y que son importantes. El trabajo en equipo es sumamente importante para esta nueva realidad. La alfabetización digital, que es un tema que siempre he mencionado desde que hablé de la posverdad y de la desinformación, es un valor. La educación digital es una de las cosas en donde la mayoría de las empresas la han considerado como un valor. La creatividad, que sería el último valor, como un proceso práctico y que es inherente al ser humano, porque la creatividad funciona si hay curiosidad, si estamos abiertos al entorno, si tenemos pasión y dedicación. Y es algo que debe de enseñarse desde el hogar. Y te resumo el concepto de valor, indica aquello que es importante para las personas, aquellas cosas y condiciones que realzan las experiencias de la vida. Y tú me decías que te diera como algunas formas, ¿verdad? Para nosotros poder, qué hacer con esto de los valores en las organizaciones y nosotros como individuos. Debemos capacitarnos digitalmente, es importante para poder manejar a nuestro público, a nuestro grupo de interés en las diferentes plataformas que tienen diferentes estilos de manejo. Tenemos que capacitarnos en inteligencia emocional, es muy importante. Mejorar también las normas de ciberseguridad de la organización para que no se vean afectadas y trastocadas en sus valores. Crear nuevas plataformas digitales. Y es muy importante señalar que tenemos que convertirnos en, si somos individuos, en líderes de nuestra propia vida. Si somos organizaciones y corporaciones, en líderes. Y tener siempre un valor agregado diferente. Siempre estar investigando para eso. Es Maritza Mosquera, como te dije, una persona muy agradable, sabe mucho, es docente, consultora, doctora en Ciencias de la Información. Hoy la tuvimos nuevamente en el podcast DIRCOM desde allí, desde la ciudad de Panamá, yo aquí en Núñez, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Maritza, te mando un muy fuerte abrazo DIRCOM, gracias como siempre, y pronto estaremos nuevamente aquí para tocar seguramente algún otro tema, ¿eh? Encantada y siempre a disposición y buscando temas innovadores y que lleguen a la vida de las personas como son los podcasts que tú siempre haces. Gracias.